Buenos días. En unos minutos más iniciamos este webinar. Bueno, mientras se van sumando, damos unos minutos más para iniciar este webinar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fabiola Bordón. Estoy en la oficina de MOM Group Paraguay. Soy gerente. En esta mañana vamos a estar hablando sobre los servicios corporativos, que los denominamos hosting, y eso lo venimos desarrollando en varias oficinas del estudio. Como bien saben, tenemos oficinas en 13 países, Latinoamérica. Entre ellos tenemos en Canadá y Estados Unidos. El fin de este webinar es informarle de los servicios corporativos que ofrece el estudio MOND para el momento que los empresarios decidan instalarse en Paraguay. Si bien lo saben, los extranjeros pueden venir a constituir sociedad en Paraguay, ya sea una sociedad anónima o una SRL. Los extranjeros pueden ser accionistas del 100% de la sociedad. Aquí tenemos la figura importante del cual nosotros nos basamos en el servicio de hosting, que es ofrecerles el representante legal
la figura del representante legal es el apoderado para que el empresario extranjero pueda constituir su sociedad en Paraguay. Delega a una persona, da un poder o lo representa en una, también lo puede hacer en un poder, o bien lo establece en la constitución de la sociedad, lo nombra como representante legal o como director de la sociedad. Este representante legal debe ser una persona física, ¿sí?, de nacionalidad paraguaya o extranjera con residencia permanente en el país. Ahora bien, si los extranjeros quieren constituir su sociedad aquí en Paraguay y uno de ellos, a partir de dos socios, pueden constituir una sociedad, ya sea persona física o persona jurídica. Bien, cuando decidan en nombrar un representante legal, ya sea de nacionalidad paraguaya o extranjero con residencia permanente en el país, puede ser una persona tercera a la sociedad o también puede ser un accionista de la sociedad. Bien, el representante legal no tiene participación de la utilidad de la empresa. Bien, vamos a decir que el representante legal es un apoderado quien recibe mensualmente una remuneración por los servicios por poder prestar el servicio de firmar y dar la cara ante los organismos en control de la sociedad aquí en Paraguay, ya sea para municipalidad, ya sea para las cargas sociales, ante los bancos también, el representante legal es quien figura como firmante de la sociedad, firma los cheques, autoriza los pagos, tiene varias funciones el representante legal, como le dije, es la cara, es la imagen de la sociedad, quien representa ante los organismos de control de dicha sociedad. El fin de este servicio corporativo, que lo denominamos hosting, es para que el empresario se sienta cómodo al venir a Paraguay a constituir su sociedad sin necesidad de que viaje físicamente a Paraguay y pueda reducir los costos de pasaje, de hotel, de estadías, los viáticos, ¿cierto? Por eso es que nosotros, como Grupo Mont, damos este servicio en todas las oficinas donde tenemos presencia. Como bien ya les mencioné, estamos en 13 países. Lo que hace el servicio de hosting es facilitarle al empresario su apertura, su inicio de empresa, de sociedad en el país. Bien, el siguiente punto, el segundo elemento de lo que establece o lo que nosotros ofrecemos de nuestro servicio que está diseñado al servicio corporativo es el del domicilio legal. Es el domicilio, la oficina o el domicilio fiscal en donde se va a establecer la sociedad. El domicilio debe ser una oficina corporativa, no así una residencia, debe ser un domicilio comercial. En este caso, nosotros les proveemos de este servicio del domicilio legal para que puedan tener, para que puedan fijar un domicilio fiscal y establecer, puedan recibir los anuncios, puedan recibir las notificaciones, puedan tener su patente comercial, que es también obligatorio para las empresas, contar con un registro, con una inscripción de patente comercial. Patente comercial establece
la oficina, el domicilio fiscal de la empresa. Y es una materia importante y obligatoria porque la municipalidad, en este caso de Asunción, es quien supervisa que las empresas constituyan y tengan su domicilio fijado y tengan que pagar las tasas anuales, que son 2 tasas en 2 semestres. Y también la Municipalidad de Asunción, en este caso, percibe los balances para poder sacar el monto de su patente conforme al movimiento de su activo. El siguiente punto, pasamos al siguiente punto, que es el servicio contable. Estos son los elementos que tenemos como puntos en los servicios cooperativos. Los servicios contables vendría a ser el contador quien se dedica a recibir las factura, los comprobantes de la empresa, ya sea factura de compra, recibo de pagos, emisión de factura de ventas, las composiciones, los extractos bancarios. El servicio contable es llevar la contabilidad, preparar el cierre del mes, presentar las declaraciones juradas mensual. La declaración jurada mensual es el IVA, es el impuesto a valor agregado. Es el servicio contable. Emitir reporte de balance de manera mensual para que puedan los empresarios y ustedes puedan conocer el movimiento de su empresa. Tenemos el siguiente punto, que es la administración tributaria. Con relación a la emisión de factura de venta, la comunicación de la baja de timbrado una vez que se solicite las facturas de ventas, tiene un plazo, tiene un vencimiento, tiene un periodo de inicio y un periodo de fin de vigencia, que posiblemente a veces suele ser 1 año, a veces 6 meses, depende del movimiento de la empresa. El timbrado es la habilitación para poder emitir las facturas hasta un tiempo determinado. Luego, vencido el plazo de la emisión de la factura de venta, se debe comunicar a la administración tributaria la baja de ese timbrado, el uso, desde qué número se llegó a utilizar esa factura para dar la baja. Si no lo hiciere, no, la administración tributaria no permite volver a emitir un nuevo lote de facturas. Por eso es importante tener los cumplimientos tributarios al día para no estar con una falta y no se puedan atrasar con este inconveniente de emitir factura, de poder sacar certificado de cumplimiento tributario cuando es necesario ante un escribano, cuando es necesario sacar un certificado de cumplimiento tributario que estén al día con todas las obligaciones tributarias, se presenta al banco, se presenta en cualquier institución pertinente que les sea necesario verificar si la sociedad o la empresa está con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Bueno, también tenemos el siguiente punto que viene bajo este servicio corporativo, es la habilitación de las cuentas bancarias. Nosotros en Paraguay le habilitamos 2 cuentas bancarias. Le habilitamos la cuenta en moneda local, que es el guaraní, y le habilitamos la cuenta bancaria en moneda extranjera, dólares. Tenemos 2 cuentas bancarias para que el empresario, para que la empresa pueda funcionar con sus pagos locales y también pueda funcionar con sus pagos al exterior o recibir remesas también del exterior. Puede, la,
al constituir su sociedad aquí en Paraguay, puede ofrecer servicio de Paraguay al exterior. Entonces, en ese caso es importante contar con la cuenta bancaria en dólares para poder cobrar, para poder percibir sus honorarios o por los servicios que ofrece, puede ser tanto en otros países. Es muy importante el constituirse en Paraguay porque la tasa impositiva nuestra es muy baja en relación a los demás países que tenemos en torno a las regiones. Tenemos nuestra tasa para comentarles, el impuesto es del 10%. Bueno, como ya habíamos comentado sobre la figura importante del representante legal, me vuelvo a comentar que el representante legal es una persona tercera a la sociedad o también puede ser un socio. Al ser un representante legal tercera de la sociedad, debe percibir una remuneración también, esto ya por parte de la sociedad. Ahora, lo que nosotros hacemos es nombrar un representante legal si ustedes, como empresa, no cuentan con un representante legal. Nosotros nombramos un representante legal o un profesional del estudio para que le puedan representar ante los organismos de control y puedan aperturar su cuenta bancaria. Como les comenté, el representante legal es la figura de la sociedad. Es quien firma todos los documentos de la sociedad. Por eso es que nosotros este servicio de representante legal lo tenemos incorporado dentro de nuestros servicios profesionales. Ya habíamos comentado sobre el domicilio legal, que debe ser un domicilio en una oficina corporativa o podría ser, podría ser un domicilio comercial, un domicilio, debería ser un domicilio comercial. El domicilio legal, en caso que ustedes no tengan, no tienen fijado, no hayan contratado un alquiler, nosotros le damos ese servicio de poder fijar su domicilio en nuestras oficinas. Desde poder contar con el domicilio legal en nuestras oficinas, les habilitamos su pase para la Municipalidad de Asunción, que es la patente comercial, que es un punto importante y siguiente para la apertura de la cuenta bancaria. Todos estos servicios nosotros ofrecemos, tanto el representante legal, nombramos a un representante en caso que ustedes no tengan al momento que quieran constituir la sociedad aquí en Paraguay. También fijamos nuestro domicilio, que es nuestra oficina. Ahora, si ustedes más adelante, si quieren ya incorporar definitivamente en Paraguay y necesitan alquilar, necesitan rentar un alquiler, ustedes pueden hacer el cambio del domicilio legal. Al comienzo, para poder acelerar los trámites, nosotros le ofrecemos el domicilio legal de nuestra oficina. Bien, una vez en funcionamiento la empresa, es necesario contratar o rentar un alquiler, una oficina. Para esos casos, bueno, le preparamos y le hacemos el cambio del domicilio legal y deja de tener este servicio con el estudio, si así prefieren. Como bien sabe, este servicio es modular, lo pueden hacer de manera segmentada, porque nosotros lo que le ofrecemos es el representante legal, el domicilio legal, la administración tributaria y los servicios contables. Todo de manera en que pueda iniciar y arrancar su negocio a principio. Bien, como les estaba comentando, lo del servicio contable es reunir los documentos de la empresa y llevarlo al balance con un reporte mensual. Y los reportes los hacemos también en moneda local y también lo hacemos en moneda extranjera, dólares, para que puedan tener
una noción de lo que de los montos que se están moviendo dentro de la empresa. También hablamos de la administración tributaria, de presentar todas las obligaciones a la SET. La administración tributaria se llama aquí en Paraguay la Subsecretaría de Estado de Tributación, es quien nos controla de que los impuestos estén al día, de que el contribuyente, la empresa, tenga su certificado de cumplimiento tributario. El certificado de cumplimiento tributario tiene vigencia de un mes. Hoy yo puedo estar al día con mis obligaciones, mañana tengo un vencimiento y no lo hice, no presenté mi vencimiento, desde ese día no puedo obtener mi certificado de cumplimiento tributario. Por eso es importante este servicio de la administración tributaria para que el empresario en su empresa pueda contar con su certificado de cumplimiento tributario. Bien. Hablamos también de la cuenta bancaria, que le habilitamos dos cuentas bancarias de manera de repaso. Le habilitamos la cuenta bancaria en dos monedas. También lo pueden hacer, si ustedes prefieren, si conocen cuáles son los bancos que tenemos aquí en Paraguay. Tenemos el Itaú, tenemos el Continental, tenemos el BBVA, tenemos el Banco Atlas. Ya depende de su preferencia, de su elección, en donde ustedes deseen que le aperturemos la cuenta bancaria. Bueno, comentando también un poquito más de la cuenta bancaria, el representante legal es la figura, quien representa, como bien lo dice, a la sociedad. El representante legal también puede nombrar en la cuenta bancaria a administradores para que puedan pueda autorizar a personas que puedan realizar los pagos desde la cuenta bancaria, que lo hacen todo desde el home banking, ¿sí? Bueno, otro servicio adicional que nosotros también ofrecemos es el back office. Esto se trata de poder facilitarle al empresario los pagos de sus facturas, los cobros de sus facturas. Si en ese momento el empresario no está establecido aquí en Paraguay, bien, está desde el exterior, lo que no hace la persona, el empresario ya constituido aquí en Paraguay, nos pide, nos solicita que emitamos su factura de venta y le gestionemos el cobro. Y de su cobro, a su cuenta bancaria, al depósito en su cuenta bancaria, como también los pagos a sus proveedores. Nos pasan una lista, quiénes son sus proveedores, el monto de su factura, a qué factura aceptar, si los pagos son en moneda local, son en moneda extranjera, los pagos lo hacemos también de manera mensual, lo hacemos también de manera semanal o cada vez que amerite alguna urgencia. Bueno, esto vendría a ser nuestro servicio adicional para que el empresario se sienta cómodo y nosotros nos ocupemos de realizar el pago a sus proveedores o la cobranza a su cliente. Bueno, tenemos el servicio del payroll, que vendría a ser cuando la empresa contrata empleados. Y estos empleados están en nómina. Los empleados en nóminas deben contar con el seguro social, que es la carga social, que lo llamamos Instituto de Previsión Social. Su tasa es del 9%, por comentarle, es el 9% por parte del empleado. Y por parte de la empresa es el 16,5%. Este servicio que nosotros le ofrecemos es
preparar la liquidación mensual del empleado para que el empleado perciba su sueldo, se le retenga su carga social y luego tengamos que realizar el aporte a la entidad correspondiente, que es el Instituto de Previsión Social. También nos ocupamos de confeccionarles las vacaciones, de poder imputarle las vacaciones al empleado, ya posterior, cuando el empleado cumple un año, ya puede, tiene el derecho de gozar en 12 días de vacaciones. Todo esto viene conforme a una escala, conforme a la antigüedad. También este servicio lleva la registración en los registros laborales. Debe contar con libros laborales. Son 3 libros: libro de vacaciones, libro de registro de empleados y obreros, el libro de sueldo y jornales, donde se van pautando y se van declarando los salarios mensual de cada empleado. Conforme a una obtención de visa, que es la obtención de visa, es para que una persona del exterior quiera residir en Paraguay y obtener su residencia permanente. Esto lo habilita al extranjero poder ser representante legal y director de su sociedad. Nosotros también nos ocupamos de este servicio, de tramitarle la visa, de gestionarle la obtención de su residencia permanente en Paraguay. Al obtener un extranjero su residencia permanente en Paraguay, lo habilita, como le comenté, a ser representante legal, director de la sociedad, percibir un sueldo, emitir factura y aportar el impuesto, o puede pagar el impuesto como un contribuyente más paraguayo. Por ejemplo, si un accionista extranjero no reside aquí en Paraguay, debe pagar por su IDU, que es el impuesto a las utilidades y dividendos, debe pagar el 15%. En caso que esta persona del exterior obtenga su residencia permanente en Paraguay, tributa como un paraguayo más. Y la tasa del impuesto a los dividendos es del 8% para las personas locales. Bueno, como les comenté, una persona del exterior puede obtener su residencia permanente en Paraguay y se convierte como un paraguayo más y tributa con el impuesto del 8% y no así con el impuesto del 15% como una persona del exterior. Para que puedan tener conocimiento de este servicio de obtención de visa, de poder obtener su residencia permanente en el país y habilitarle en pagar menos impuesto y poder habilitarle en poder ser el director de su propia empresa. Con respecto a las marcas comerciales, es importante que cuando van a iniciar en sus actividades comerciales, vayan revisando las marcas de sus productos para poder proteger y puedan evitarse conflictos a futuro. También creamos nosotros los dominios para la página web, donde tengan que difundir sus productos, de lo que ofrecen, a qué actividad comercial se vayan a dedicar. Con respecto a los servicios legales, como tenemos un grupo de abogados, pueden tener cualquier inconveniente legal o necesitan alguna asesoría legal, estos servicios contamos con un gran plantel de profesionales, abogados,
en varias materias específicas, ya sea tributaria, laboral, ya sea de marcas, bastante amplio a lo que ustedes vayan a necesitar. Ese servicio también nosotros tenemos para ofrecer. Bueno, como bien saben, Mon Group es una empresa ya con 48 años de experiencia y tiene oficinas propias. Aquí, como les comenté, bueno, estamos en 13 países, incluido Canadá y Estados Unidos, que esto lo venimos incorporando hace poquito tiempo. Nuestro eslogan es el tiempo, la esencia, y por eso nosotros creamos estos servicios de hosting que también lo ofrecen las otras oficinas. Todos tenemos el mismo formato en la oficina donde tenemos presente. Ahora, cualquier duda, consulta que ustedes deseen hacerlo, que tenemos nuestras oficinas. Estamos en Chile, tenemos presencia en Argentina, Brasil, Perú, con la dirección y su número de teléfono, su número de su dirección de correo electrónico. Estamos en Lima, ya mismo Perú, también en Colombia, España, México, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay. Por esta vez le toca a usted escuchar el webinar de Paraguay, en Canadá, Uruguay. Y bueno, esto ha sido mi presentación. Aquí tienen mi dirección de correo electrónico para que cualquier consulta que ustedes quieran realizar. Si tienen algún comentario que quieran hacer, algo que no le hayan quedado bien claro, o tienen alguna duda al respecto, lo pueden hacer, habilito el chat, o bien a futuro pueden escribirme a esta dirección de correo electrónico o revisa nuestra página web también. Bueno, esto ha sido la presentación nuestra, más bien es un webinar corto para informarles de nuestros servicios. Estamos para colaborarles a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por participar. Hasta luego.